es inamovible en este caso en particular. Tiene una dimensión, una parte de una trama, como decía recién, ineludiblemente política y en particular vinculada con ciertas políticas públicas, ¿no? La ley de identidad de género, leyes vinculadas con derechos, derechos adquiridos, derechos a ser nombrados, a ser nombrada, digo, una persona que es una persona no binaria, ¿sí? En términos de género, tiene derecho a ser designada, nombrada, en los documentos de política pública, en los documentos públicos, en los documentos administrativos, según su identidad de género. Entonces, hay una parte de esta cuestión de las formas no binarias, ¿sí? Formas nominales, no binarias en general. Cuando hablamos del lenguaje no binario, no es la totalidad del lenguaje, sino ciertas formas lingüísticas específicas, las formas que tienen que ver con bueno, los sustantivos, los adjetivos y los pronombres, es decir, las formas nominales y pronominales en términos de gramática, que refieren a personas. No es en general el uso de la E o de la X, de las formas no binarias en general en el lenguaje, sino que es una zona específica, ¿sí? Una zona específica, una zona de las formas lingüísticas, que son los sustantivos, los adjetivos y los pronombres, que suelen, pueden referir a personas. Entonces está ahí el quid de la cuestión. Y eso decía, tiene que ver con un derecho, el derecho a la identidad de género. En ese punto, diría que no hay nada muy discutible, ¿eh? Porque es un derecho adquirido. Entonces, si todas las personas tienen derecho a una identidad de género y a ser tratadas las personas de acuerdo a la identidad de género autopercibida, quien se autopercibe como persona no binaria, no binaria, en general se autodenomina, tienen el mismo derecho a ser nombrada de acuerdo a su autopercepción. Ahí diría hay una dimensión política, ética también, pero básicamente de política pública, es una ley nacional, y no hay en ese sentido mucho más para discutir. Entonces, cuando aparecen ciertas reacciones, no sé, en instituciones educativas de distinto nivel, en espacios laborales, etc., ahí no habría mucho para discutir porque ciertamente hay una ley que ampara esos usos, digo usos lingüísticos, que no es una expresión que me encanta, pero es la que tengo a mano, hay una ley que ampara directamente esos usos lingüísticos, porque llegar a ver algún alumne o profesores y ciertamente el uso de las formas no binarias participa justamente, forma parte de derechos adquiridos. Así que eso por un lado. Ahora, por otro lado, hay otras cuestiones que se plantean, un poco como también Julieta presentaba, que tiene que ver ya no con el uso de ciertas formas lingüísticas, es decir, con las formas lingüísticas, por ejemplo, por caso no binarias, que no son las únicas que aparecen cuando se habla de lenguaje inclusivo, pero me parece que son, a mi entender, las más interesantes, más que la duplicación de todos y todas, qué pasa ahí cuando el no binarismo tensa las formas morfológicas institucionalizadas, me parece que ahí hay algo más interesante para pensar. Además de las formas lingüísticas, está esta otra dimensión vinculada con los modos de fundamentar esas políticas o los modos de fundamentar ciertos saberes, ciertos discursos en torno de la lengua y del lenguaje vinculados con estas cuestiones específicas. Y ahí, como planteaba al principio, me parece que es complejo esto, pero que hay cierta cuestión que suele ser omitida de manera transversal en los discursos sobre el lenguaje inclusivo. O sea que no necesariamente la distinción a favor o en contra da cuenta de qué es lo que pasa en el orden del discurso cuando hablamos sobre el lenguaje. En particular, decía la cuestión del sujeto, que es una cuestión valiosa, indudablemente, para quienes hacen su formación en psicología y en psicoanálisis, porque es una cuestión fundamental, ¿no? Está la distinción entre sujeto y yo, la dimensión del imaginario en las prácticas discursivas y en las prácticas lingüísticas, la configuración de aquello que decimos. Y esa es una cuestión que en general, cuando en las posiciones que promueven el lenguaje inclusivo, repito, si hay que estar a favor o en contra, por supuesto que acompaño por lo que acabo de fundamentar, pero lo que planteo es que en esas posiciones muchas veces que se plantean de promoción, de fundamento, de expansión del lenguaje inclusivo,
la cuestión del sujeto y su relación con el decir aparece como apagada, como opacada, como omitida, esquivada de alguna manera. Y me parece que eso es una cuestión relevante. Yendo un poquito más a algunas dimensiones más teóricas y más generales en torno del lenguaje y del discurso, hay ciertas distinciones que a mí me parece relevante no perder de vista. Por eso decía que vengo del mundo de la lingüística de ese planeta, y en particular trabajo en teoría del discurso, una relación tensa entre lengua y discurso, pero esas categorías, por ejemplo, la distinción entre lengua y discurso, es una distinción que suele estar, de alguna manera, como también esquivada, o también como opacada, perdón, mediante el funcionamiento de la categoría de lenguaje. Quiero decir que cuando hablamos de lenguaje inclusivo, incorporamos, incluimos fenómenos, procesos, cuestiones, que en algunos casos son del orden de la lengua, del sistema de la lengua, de la lengua como dispositivo de formación, de formas justamente lingüísticas, y en otro caso tiene más que ver con los procesos del discurso. Es decir, con el modo en que ciertas expresiones, ciertos enunciados, son significados de acuerdo a ciertas condiciones de producción del discurso. Entonces, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, la palabra lenguaje opaca de alguna manera esa distinción entre cuestiones de la lengua y cuestiones del discurso. ¿Por qué menciono esto en general cuando hago intervenciones sobre lenguaje inclusivo? Porque yo no estaría de acuerdo en decir, en aseverar, como escucho muchas veces, para fundamentar políticas de promoción del lenguaje inclusivo, que existe algo así como una lengua machista o una lengua patriarcal, o que las relaciones de poder de géneros o dimensiones vinculadas con estas cuestiones se expresan en las formas de la lengua. Tiendo a pensar que hay por lo menos cierta zona de autonomía relativa en las formas de la lengua, por ejemplo, ciertas zonas de la sintaxis. Sí, yo sé que es una palabra, es temprano, viernes y temprano para usar la palabra sintaxis, pero por eso advertí, soy lingüista, entonces esto iba a aparecer. ¿Qué quiere decir esto? La lengua tiene como ciertos funcionamientos regulares que van más allá de la voluntad de un sujeto, de la voluntad de las, los o les hablantes. Las formas en las cuales se estructuran las frases, las oraciones, las relaciones entre las partes, eso es la sintaxis, no depende de la reflexión o de la voluntad, ni colectiva ni individual, en torno de la lengua. Entonces, hay una cierta dimensión ahí en funcionamiento. A mi entender, lo que se suele plantear como formas no binarias no afecta las formas de la sintaxis, al menos de lo que conozco en español, porque bueno, en otras lenguas entiendo que tampoco, pero no tengo eso relevado que pasa en el sueco, por ejemplo, o en otras lenguas, que también están teniendo políticas activas en torno a las formas no binarias. Entonces, la sintaxis en tanto relación entre las partes, cuando se usan formas no binarias, les estudiantes, por ejemplo, ahí lo que se produce es una concordancia y una reestructuración de la sintaxis sobre la base de esas formas no binarias, ¿no? Entonces, hay una dimensión de la lengua, digo, que escapa a la voluntad. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo o de articular de alguna forma lenguaje y política, sepamos que no es que vamos a transformar la lengua en su conjunto o el lenguaje en su conjunto, porque hay dimensiones que realmente actúan, hacen en nosotros, nosotras, nosotres. Es decir, la lengua opera en el hablante, la hablante, y no necesariamente es el hablante el que está poniendo en uso, poniendo en funcionamiento táctico la lengua en todas las circunstancias. Entonces hay una dimensión de la lengua que escapa al orden de la voluntad. También, cuando hablamos del discurso, hay dimensiones del discurso que también escapan al orden de la voluntad. En general hablamos de adhesiones, críticas, argumentación, y eso es cierto. Si podemos argumentar a favor de algo, podemos incidir, podemos seleccionar ciertos aspectos, formas del decir y demás, pero también somos sujetos sujetados al orden del discurso. No es que elegimos los sentidos de las palabras que trae nuestro decir. Sabemos esto, lo sabemos bien, que cada vez que hablamos se inscriben en nuestro decir elementos, palabras, sentidos, frases, relaciones, y que
en algunos casos, vaya a saber una, digo yo hablando de mí, de dónde es que vienen, de dónde es que provienen. Entonces, hay también, cada vez que hablamos, amén de las formas de cierta autonomía de la dimensión formal de la lengua, en el orden del discurso y en el orden general del decir, también hay cierta zona en la que podemos argumentar, intervenir, acordar, discordar, replegarnos, volver, reflexionar, es decir, esto lo dije bien, esto no, esto se dice así, esto no, incluso en la práctica de escritura, pero también sepamos que el discurso está, de alguna manera, atravesado o gobernado por ciertas regularidades y dinámicas y funcionamientos propios. Y que de alguna manera las palabras nos vienen dadas con ciertos sentidos. No necesariamente de la lengua, sino ciertos sentidos en tensión, ciertos sentidos existentes, que hablemos con, que aparezcan ciertos significantes y no otros. Cuando hablamos, no es necesariamente algo del orden de la táctica o del orden de la voluntad. Entonces, estas ciertas distinciones tensan de alguna manera la posibilidad de producir una política del lenguaje y de decir, bueno, ahora hablamos con formas no binarias, con lenguaje inclusivo, hablamos de tal modo, y eso expresa de manera lineal una posición política. Entonces, yendo, orientando, sí, por cuestiones de ética y de política pública y de compromiso con la mejora de las condiciones de vida y hacia la política de igualdad de géneros y ciudadana, entendería yo, pensar, sí, esta cuestión y colocarla como una cuestión relevante y fundamental en términos de derechos adquiridos. Pero también pensar las complejidades que esta cuestión trae a la hora de, por ejemplo, producir materiales para promover el lenguaje inclusivo en ciertas instituciones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se promueve? No tengo la respuesta inmediata del llame ya y lo envío, por supuesto. Sí, lo que planteo es que las relaciones siempre son desajustadas entre el sujeto y aquello que dice, ¿no? Entonces, la dimensión del sujeto como táctico, planificador, que puede producir como esta idea de sujeto retórico vinculada con la intervención en el orden del lenguaje, me parece que hay que matizarla y que hay que entender que el lenguaje es dispar, que está compuesto por elementos de distinta naturaleza, por zonas que tienen su propia materialidad, su propia rítmica y sus propios funcionamientos. No es lo mismo la sintaxis, la morfología de una lengua, que también son categorías distintas, la dimensión del discurso y lo que eso pone en juego en términos de relaciones de clase, de relaciones sociales, de condiciones sociales de producción de un discurso, las zonas del discurso vinculadas con cierta posición en la que podemos estar a favor, estar en contra, argumentar, y también saber que en el orden del discurso somos también sujetos, sujetades, digamos, para decirlo así en general, a ciertas regularidades y a ciertos sentidos y a ciertas evidencias que nos provee de alguna manera el presente, la coyuntura, que estamos inscritos en esa trama y no necesariamente es esta idea del sujeto que puede gobernar todo aquello que dice. Entonces, vine a compartir, esto es un poco lo que vine a compartir, abrir este haz de cuestiones, abrir este haz de problemas y a ver ahí cómo producimos, en todo caso, ciertos lineamientos y ciertas orientaciones en función de una posible política pública. Esa es mi intervención de hoy. Perfecto, Mara, muchas gracias. Le damos la palabra entonces al doctor Ignacio, a ver si lo encuentro. Sí. Se me oye, ¿no? Ahí está, sí, ahí te veo. Bueno, buenos días en Argentina, buenas tardes en España. Bueno, quizás tenga una relación un poco más irónica con todo este planeta del lenguaje inclusivo, del lenguaje en general y del mundo de la corrección que mi compañera de mesa Mara Glossman he seguido con atención. Por eso, quizás por eso, pues le titulé para mí mismo a mi intervención, que no va a ser más allá de 20 minutos, Hipocresía posmoderna. Hipocresía posmoderna porque para mí, desde mi experiencia, vengo del mundo de la filosofía, pero por lo demás he estado continuamente interferido y mezclado con múltiples mundos. Tengo una pasión
muy, digamos, borgiana por lo popular, por lo bizarro, por lo sucio, incluso por tocar la mugre de la tierra y la mugre de la vida y la mugre de vivir. Entonces, no pertenezco, a pesar de mi formación, incluso de mi biografía personal, no pertenezco netamente al mundo académico, intelectual, pequeño burgués o burgués de la media española. Siempre tengo un pie en una barbarie que me interesa. Barbarie humana, barbarie real que me interesa y sin la cual creo que no podemos vivir. La vida es mucho más aburrida de lo que todavía ya es. Entonces, desde aquí, desde el terreno extremadamente problemático, lo reconozco, y discutible y polémico, pues no dejo de ver toda esta marea del lenguaje inclusivo y de la corrección lingüística como un lujo del primer mundo para mantener las jerarquías. ¿Por qué? Porque el lenguaje inclusivo casi automáticamente pone a Nueva York por encima de Buenos Aires, a Buenos Aires por encima de La Pampa y a Argentina o a España por encima de Tanganica o de Corea del Norte. Porque es una obsesión, la lingüística, propia de gente que cree, y creo que es una creencia falsa, que ya ha llegado a un estado de seguridad o de bienestar y que puede permitirse el lujo de perder muchas horas al día en cuestiones formales y lingüísticas. Cosa que me parece un tremendo error político, que tiene básicamente la función de encubrir lo que hacemos. Hace ya muchos años, creo que era Emerson el que decía, el rumor de lo que hacemos interfiere en el sentido de lo que decimos, y buena parte de toda nuestra jerga inclusiva, toda nuestra vocación correctiva del lenguaje, aparte de tener un curioso origen neopuritano, pues tiene la función, un poco como la ideología de Marx, encubrir lo que hacemos bajo las palabras bonitas, que es pues sobrevivir a veces de maneras harto groseras, pisándole la cabeza a todo aquel que se deja. No hace falta que os detalle que en la universidad, como en cualquier otro sitio, no hace falta ir a los barrios bajos de Buenos Aires o de Madrid, en cualquier otro sitio está la vida, la fuerza de la vida y, por lo tanto, el poder y el abuso de poder, bajo el mejor de los lenguajes posibles. No olvido jamás una frase de Nietzsche, uno de mis maestros. Yo vengo del mundo de la filosofía, así como Mara viene del mundo de la psicología, y Nietzsche decía, bueno, a ver, el poder está siempre en todas partes. Hasta la mosca, para volar de excremento a un excremento, tiene que sentirse el centro del mundo. Entonces creo que la vida es así, creo que no hay sociedades no represivas. Es mentira que haya sociedades que no machaquen a un otro, siempre tenemos que buscar a un otro, por decirlo de forma un poco brutal, siempre tenemos que buscar a algunos judíos a los cuales machacar impunemente, sean o no judíos, sean cristianos, sean ateos, sean lo que sean, y el lenguaje inclusivo y toda nuestra voluntad penúltima y última de corrección urbana no está fuera de esta enorme cortina de humo que el primer mundo tiende sobre sí mismo para disfrazar, difuminar los crímenes que quizás solo el primer mundo ha cometido de manera masiva. Porque os recuerdo, queridos compañeros de mesa, que Hitler no era de Tanganica, sino del centro de Europa. Y como Hitler, muchos otros, mejor no nombrar, que siguen campando por ahí bastante a sus anchas. Si viésemos que no lo haremos, lo hablo por experiencia, una película preciosa de Michael Moore llamada Fahrenheit 11-9, no Fahrenheit 9-11, que era la de hace 8 años, sino Fahrenheit 11-9, veríamos que bajo su lenguaje inclusivo y sus trajes impecables, Barack Obama no es menos temible y siniestro que el hombre apellidado Donald Trump, apellido Trump. Echad un ojo a esa película, por ejemplo, que es discutible, compleja, quizás un poquito apocalíptica, se sale con cierto escalofrío en el cuerpo. Bueno, pues estamos ante una vieja historia. Los buenos modales, que yo aprecio, los buenos trajes, que yo aprecio, el lenguaje adecuado, que uno, por supuesto, gusta de él, pues con frecuencia tiene la primera función de ocultar los crímenes que todos cometemos bajo cuerda. Y por otra parte, también el lenguaje inclusivo es, el lenguaje, la corrección del lenguaje, es una concesión que los poderes hacen a las minorías de sus propios países para tenerlas enredadas y contentas. La economía norteamericana, estadounidense, no hay quien la pare en toda su vocación
casi casi depredadora de expansión, pero pues el lenguaje inclusivo permite que aquí y allá parezca que la maquinaria es menos sangrienta. Y esto también permite que, la corrección del lenguaje permite que países de segundo orden, quizás, frente a las potencias mundiales, España, Argentina, etcétera, puedan jugar un papelito en el gran teatro del mundo. Gracias a la corrección política de las formas, pues, yo qué sé, Rodríguez Zapatero hace años tuvo un papelito en el mundo, en Europa, en España, en Latinoamérica, que quizás no tendría sin esta cuestión obsesiva del lenguaje y de la corrección del lenguaje, que es propia de élites urbanas que tienen poca relación con la mugre del mundo, que es a mí lo que me interesa, filosófica y lingüísticamente, la mugre del mundo, la barbarie que está en nosotros, el mal que está en nosotros, el mal que está en mí, por ejemplo. No en el malo oficial de la película, sino en mí, en el bueno de la película. Entonces creo que el giro lingüístico de esta preocupación política se corresponde con una sociedad terciaria que engañosamente cree haber llegado a resolver los problemas primarios, cosa que jamás ha ocurrido y jamás va a ocurrir. En ese sentido, repito, el lenguaje inclusivo tiene algo que ver con la función insumidora de la ideología. La ideología no tiene sustancia propia, sino que su sustancia consiste en ocultar, en cubrir aquella infraestructura real en la cual ejercemos el poder. También el lenguaje inclusivo, lo decía antes con otras palabras, tiene la función de ocultar el maltrato que sistemáticamente ejercemos sobre las mayorías, diversos gobiernos en países muy distintos, con una corrección minoritaria. Ocultar el maltrato real que ejercemos sobre las vidas reales, sobre la existencia, con concesiones en el campo de la identidad. Es una especie de premio de consuelo que hacemos para que no parezca del todo obvio la marcha feroz de la economía en los distintos países, la marcha feroz del poder en los distintos países. Poder y economía ejercida, por cierto, con gobiernos de pelaje ideológico muy distinto. El lenguaje inclusivo nos permite un modo de clasismo correcto. Nosotros y ellos, los correctos y los que no lo son. Las correctas y las que no lo son. Tiene una función en ese sentido psicológica de blanqueo. Igual que se blanquea el dinero negro en negocios aparentemente legales, también se blanquea nuestro malestar por el poder que ejercemos, no siempre con buenos modales, dicho sea de paso, se blanquea con esta obsesión por la corrección del lenguaje. Entonces, en ese sentido, pues, de lo que estamos hablando es heredero de la vieja obsesión burguesa por la educación, el lenguaje, la cultura, la civilización, los focos, como si todo esto fuera la clave. Y todo eso sencillamente es la costra que recubre la clave de una sociedad, los mecanismos reales de poder de una sociedad. Tengo en mente una mujer ahora y dos hombres argentinos, se llaman, bueno, una mujer y argentina también, Martín y Alexandra Coan y Marcelo Barros, que han dicho, les he escuchado decir cosas muy sabrosas sobre la enorme hipocresía de nuestra corrección política. Pero también tengo en mente una mujer curiosa, no sé si recomendarla, es un poco peligrosa, llamada Camille Paglia, que ha dicho cosas muy provocadoras y muy divertidas, y a veces, para mi gusto, muy atinadas sobre esta esfera, esta burbuja en la cual vivimos los universitarios, los burgueses de las urbes, etc. Con frecuencia, apenas tenemos ojos para el mal real del mundo. Y como apenas tenemos ojos para el mal real del mundo, no vemos venir el mal del mundo, tampoco vemos el mal que generamos en el mundo, pues sin embargo, tenemos oídos para las finuras de salón. En ese sentido, no puedo por menos, perdonadme la impertinencia, de imaginarme o entrever toda la obsesión nuestra por la inclusividad como una prolongación de la vieja de la vieja hipocresía católica. También la señora de turno, que se pasaba la semana machacando al prójimo, también el señor de turno, que se pasaba la semana machacando al prójimo, los domingos hacía sus obritas de caridad. Hemos un poco repartido democráticamente el domingo a cada fragmento correcto del día, pero es un poco esto, en mi opinión, o es en parte esto. Y también es en parte un poco la apuesta por el poder evangélico de la palabra. Como si el poder evangélico de la palabra, que es una frase, una idea
y un concepto y una experiencia que me interesa, cambiase radicalmente las cosas. Con frecuencia, nuestros trajes, nuestro lenguaje, no son más que, posiblemente en mi caso también, una forma de ocultar lo que realmente hacemos. Que pocos ven, o pocos sufren, o muchos sufren, muchos ven, pero casi nadie se atreve a decirlo, porque el lenguaje es una especie de, lo insinuaba también de otro modo Mara antes, es una especie de losa, capa fina, que nos impide expresarnos con la honestidad que deberíamos de vez en cuando. Entonces, creo que toda esta gran preocupación de las metrópolis tiene que ver con el funcionamiento endogámico del primer mundo y de una pequeña élite dentro del primer mundo. Estamos hablando de una pequeñísima fracción de la humanidad que es la que corta el bacalao, como se dice en España, es la que manda, pero que no quiere ni por asomo saber las consecuencias del poder que ejerce realmente en el mundo. Cualquier empresa del mundo mundial puede cometer los crímenes que quiera, contratando a bajo costo a mujeres, niñas, niños en cualquier parte del mundo, y sin embargo, pues lavar su imagen con una buena corrección política, puertas adentro, etcétera, etcétera. Estamos un poco en esto, por lo tanto, estamos en el campo de un radicalismo meramente formal, básicamente formal, aprovechando que, no lo olvidemos, queridos compañeros de encuentro, que jamás la realidad ha estado más lejos de nosotros. Jamás lo real en el sentido lacaniano y la realidad en el sentido más vulgar, la realidad en el sentido de Borges, si queréis, ha estado más lejos de nosotros. Vivimos más enredados, encapsulados, individualizados, emburbujados que nunca, y esto significa que buena parte de nuestras iniciativas formales son impunes, porque casi no hay testigos de lo que ocurre realmente. Es decir, curiosamente, el giro lingüístico de la corrección política se produce cuando pues, las urbes, las capitales, las metrópolis y los cenáculos de poder, muy distintos, culturales y económicos, pierden toda relación directa con la realidad que explotan, de la cual viven. Hay un libro precioso, que no sé si recomendaros, profundamente incorrecto, aunque precioso de lenguaje, un libro entre otros muchos, que se llama Introducción a la Guerra Civil de Tikkun, donde en las páginas 81 y 82 explican cómo la deconstrucción, es decir, la estrategia doble de adelgazar y perfeccionar todo lo formal para condenar todos los contenidos reales que nos incomodan, como la deconstrucción es el alma del sistema. Y creo que esto tiene que ver con el tema de hoy. La deconstrucción de nuestras viejas formas, de nuestras viejas intensidades, para que todo parezca que funciona correctamente, para que todo parezca que discurre sin víctimas. El lenguaje inclusivo está hecho para nuestros iguales, los que se parecen a nosotros, porque compartimos con ellos departamento, o para los que se declaran víctimas, que adoptamos. Y poco más incluye. El lenguaje inclusivo es una manera de nombrar un otro que se puede machacar impunemente. Siempre hay un otro, el macho, el reaccionario, el atrasado, el subdesarrollado, o lo que sea, o las subdesarrolladas, las atrasadas, etcétera, que quedan fuera de este reparto de pastel entre elegidos. Termino enseguida. Para nosotros la sangre queda muy lejos, incluso la sangre que derramamos, incluso la sangre que palpita nuestras venas, y vivimos en un mundo profundamente ficcional, de un modo en Madrid, de otro modo en Buenos Aires, de otro modo en París, y sin esta profunda raigambre, valga la paradoja, de la ficción, o sea, de la ilusión, o sea, de la mentira consensuada en nuestras vidas, toda esta obsesión por el lenguaje inclusivo no tendría la prepotencia y el alcance que tiene actualmente. Pero bajo esto, bajo esta inmensa banalidad del bien que hemos construido, hay algunas verdades que siguen resonando en nuestros oídos. No hay sociedades no represivas. Es imposible vivir sin machacar a alguien. No se ha conocido jamás ninguna sociedad que no elija a sus bestias sacrificiales. Y esto seguimos practicándolo de una manera harto sibilina.
Yo particularmente, y con esto termino, prefiero mujer, hombre o del género que sea, a alguien honesto que habla claramente y que ves venir a alguien que tardas demasiado tiempo en conocer. Termino con una frase de una delincuente que un día discute en la televisión española hace ya unos años con un juez y con un policía. Decía esta mujer delincuente, delincuente profesional o habitual, bueno, o por mala suerte, no sé. Decía, antes, incluso en la cárcel, todo estaba más o menos claro. Guardián bueno o guardiana buena, guardiana o guardián malo, director bueno o directora buena, director malo. Ahora decía ella, como todo el mundo se atiende a las normas, a una normatividad hipertrofiada, nunca sabes con quién estás hasta que es demasiado tarde. Toda mi tarea intelectual es intentar que no sea demasiado tarde y que lleguemos a tiempo a verle la cara de los peligros reales con los cuales nos enfrentamos y con frecuencia tienen poco que ver con los malos oficiales de la película. Gracias. Perfecto, Ignacio. Muchas gracias también por presentación. Vamos a dar lugar a las preguntas. Les pido por favor si pueden hacerse por chat para no saturar el sonido, porque bueno, hay más de 100 personas y para no superponernos en el discurso, que es justamente lo que veníamos hablando. Yo tenía dos preguntas para hacerlo, bueno, a Mara y hacerle a Ignacio. Mara, por un lado, me daba la impresión que un poco en tu presentación había como una idea de apropiación política del discurso inclusivo, poniendo una voluntad de esa apropiación del lenguaje por sobre la condición como involuntaria del lenguaje. Me hacía acordar un poco esa primera premisa de Freud de tipo hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Como esa postura política del uso que hacemos del lenguaje y una voluntad de poder tomarla y modificarla y sobre ella ejercer una posición político-social de aquello que nos define. No sé si lo pensás en ese sentido. E Ignacio, quería también preguntarte, ¿habría como una lectura, esto que vos comentabas, bueno, esto sobre la lengua, esto sobre el discurso vinculado a una poesía posmoderna? Vos hablabas algo así como un hablar claramente por fuera de la hipocresía actual sobre lo políticamente correcto. ¿Cuál sería esa posición con respecto a un hablar claramente cuando habría como una distinción entre el mundo con respecto a su mugre y una palabra que al estilo Nietzsche me hacía acordar a verdad y mentira en el sentido extramoral, una lengua que habla hipócritamente, perdón, sobre aquello que quiere nombrar de una manera menos culposa? Bueno, gracias Julieta por el comentario, por la pregunta. No lo entiendo así en el sentido de que no es que exista algo así como el lenguaje, no existe el lenguaje. Sí existen lenguas, indudablemente existen lenguas, existen formas lingüísticas, pero me parece que voy a aprovechar para hilvanar algunas de estas cuestiones porque tiene que ver con esta pregunta que Julieta hace. Me parece que hay que empezar a considerar la dimensión de la contradicción, de las tensiones y las contradicciones que son ineludibles en la vida y son ineludibles también a la hora de hablar de estos aspectos. Entonces, no es que hay una apropiación política, no sé qué sería una apropiación, pero no es que hay una apropiación política, sino que aquello que se llama lenguaje en general está compuesto, está tramado por materialidades de distinta naturaleza, materialidades con distinto funcionamiento propio. Entonces, es ineludible la existencia de algo así como la lengua, que es un dispositivo de producción, de generación, de estructuras, y que existe independientemente de cualquier voluntad. No se aprende una lengua, no se aprende la lengua. La lengua no es ni hipócrita, ni machista, ni nada. Diría que no se adjetiva directamente una lengua, porque es un dispositivo de producción de estructuras lingüísticas. Hay en lo que llama lenguaje otros aspectos también. Hay algo del discurso que es argumentativo, hay una zona del lenguaje en la que podemos tomar decisiones, decidir sobre ciertas u otras formas, cierta zona. Pero lo que yo iba es que la idea de el todo,
El lenguaje como un todo no existe, eso es una ficción. Eso es un efecto del imaginario, digamos. La idea de que existe algo así como el lenguaje como un todo. Entonces, es decir, el lenguaje es, ya trae eso aparejado a una ficción. Porque hay que ver si estamos hablando de las formas gramaticales, de qué, si estamos hablando de las morfologías, de las formas nominales. Una cosa es la morfología nominal y un sustantivo. Otra cuestión son las relaciones de sintaxis. Otra cuestión son los funcionamientos en ciertas tramas discursivas, por ejemplo, en las comunicaciones institucionales. Es decir, son todas dimensiones de distinta naturaleza y de distinto orden que se suelen englobar muy general cuando se habla del lenguaje. Entonces, la tarea como lingüista, y esto no es tanto del giro lingüístico, tal vez como se entiende desde la filosofía, sino que tengo formación decimonónica, formación suseriana, gramatical, y vengo del mundo del sistema, la lengua, no vengo de la psicología, vengo de la lingüística un poco más pesada, entre comillas, digamos, soy suseriana, o sea, tengo ahí como ciertas cuestiones, Ferdinand de Saussure, tengo como cierta base de lingüística teórica desde la que me es inevitable pensar las problemáticas del lenguaje. No me puedo saltear el problema de la lengua a la hora de hablar del lenguaje y la materialidad específica de la lengua con sus distintas regiones. Entonces, es inesquivable eso, porque sería una mirada totalmente idealista. Para mí eso es burgués, digamos, idealista. Saltearse la especificidad material del orden de la lengua a la hora de hablar del lenguaje. Entonces, las formas nominarias intervienen e inscriben una materialidad en ciertos trazos específicos. Eso no quiere decir que el lenguaje sea nominario. Eso no, es decir, el sí o el no, el a favor o en contra, no rige, me parece, de manera inteligente a la hora de pensar las problemáticas de lo que se suele llamar lenguaje. Yo no trabajo con la categoría de lenguaje, por ejemplo. O analizo aspectos del orden de la lengua, de las formas significantes de la lengua, de alguna dimensión de las formas significantes de la lengua, o trabajo problemas del discurso, procesos discursivos, o otra cosa son las dimensiones de la argumentación que yo en general no trabajo. Pero me parece que atender a la materialidad específica de lo que estamos trabajando es relevante, y eso para mí es una mirada materialista, digamos, en el sentido del detalle, que es lo que importa, el detalle que ilumina de qué estamos hablando. Entonces, por eso insisto, formas nominarias, formas nominales, nominarias, es una cosa. Si alguien va a pensar, no es que el lenguaje inclusivo incluye a todos, no, me parece que son todas ilusiones en ese sentido, y no tenemos cómo no hablar con ilusión. Es imposible no hablar con ilusión y no hablar con el orden del imaginario reempujando hacia algún lugar. Y cuando Ignacio decía todos, nosotros, por ejemplo, nosotros, ahí hay una ilusión enorme, porque no hay un nosotros en el sentido de que, por ejemplo, el modo en que el lenguaje inclusivo, las discusiones sobre el lenguaje inclusivo se entraman en Argentina, tiene que ver con una discusión específica del problema de la soberanía sobre la lengua en Argentina, que rige y está presente desde el principio del siglo XIX. En Argentina la relación con la lengua es distinta de la relación con la lengua en España. Es constitutivamente diferente, porque hay un proceso histórico de conquista, colonización, de discusión política. El problema de la soberanía a la hora de hablar sobre la lengua rige de una forma diferente en Nueva York. No sé cómo será en Nueva York, pero sí conozco las tramas de las relaciones políticas en la lengua entre Argentina y Madrid, y ahí hay una relación diferencial. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué no tienen nosotros y ellos? El modo en que funciona la cuestión, la problemática, el lenguaje inclusivo, hay que escucharla en su especificidad también. Funciona de un modo, por ejemplo, yo doy clase en un barrio popular, en un barrio obrero, en una universidad de la periferia, del conurbano, que es la Universidad de Burlingame. Además doy clase en la Universidad de Buenos Aires, pero tengo como recorridos lugares muy heterogéneos en términos sociales. Tengo 17 años de militancia, activismo, etcétera, y no necesariamente en zonas muy urbanas, y la cuestión del lenguaje inclusivo me parece mucho más demandada en los barrios, en un barrio obrero, que a veces adentro de la Universidad de Buenos Aires, que tampoco es homogénea, acá la universidad es bastante heterogénea en términos de clase. Entonces, no es que hay los poderosos, los no poderosos, los burgueses, los no burgueses, es bastante más embarrada, más desprolija esa trama.
Cuando viene una chica trans a mi clase de Lingüística 2 en Villa Tesey y me pregunta cómo puede pensar, me plantea la incomodidad de escucharse masculino en otras clases o en otras instancias, yo no puedo escuchar eso, como lingüista, como activista, etc. Entonces ahí me parece que es poderoso, que no es poderoso, hay que revisar algo de eso, y sobre todo entender que mi sensación un poco es que como pega, que estalla la cuestión del lenguaje inclusivo, en particular en Argentina, no viene directo de Nueva York. Hay algunos aspectos que sí, Butler, es la noción del lenguaje performativo, tiene enormes efectos, es cierto, pero cuando se dan las discusiones, se habla de la relación con la Real Academia Española, se habla de la posibilidad de intervenir políticamente en el orden de la lengua en un país soberano, es decir, se retoman discusiones que tienen que ver con la trama constitutiva de los debates sobre la lengua en Argentina en particular, que atravesaron el siglo XIX y el siglo XX. Entonces me parece que hay que, cuando decía lo del caleidoscopio, que hay que escuchar el funcionamiento de los elementos. Esto es algo de la escucha psicoanalítica que me puede servir para pensar esto. ¿Qué toca en esa piba trans que a mí me está diciendo, en un barrio que no tiene mucho con quién hablar de este tema, qué toca cuando yo en Lingüística 2, en una materia, hablo del significante en socio? Y trae algo de eso. ¿Qué tocó ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué se movió? Entonces ahí no puedo generalizar. O los movimientos que hacen vinculados al lenguaje, la comunidad travesti trans de Rosario, por ejemplo, que en general son compañeras que viven en barrios también, que viven en barrios populares. O sea, no tendería a aseverar como evidencia que todo lo que se nombra de un mismo modo es lo mismo, porque ahí estamos cayendo en esta ilusión del imaginario que le da unidad a algo que es constitutivamente tenso y heterogéneo. Ahí respondí un poquito, Julieta, pero aclaré también algunas otras cuestiones que me quedaron en el tintero. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, Ignacio. Mil gracias, Mara, por tus aclaraciones. Yo comparto contigo muchas cosas. Desde, por ejemplo, la necesidad imperiosa de mantener a cualquier precio casi el horizonte de la ilusión, que es el horizonte del encuentro. ¿Qué ocurre? Que uno viene, no sé de qué mundo viene uno que le hace ser un poco escéptico en relación a buena parte de nuestras doctrinas. Por ejemplo, generalizar. Aparte de que es inevitable generalizar, no hace falta generalizar. Ya somos mortales, o sea, ya estamos unidos por una condición paradójica común que hable Mara ruso, yo gallego y Julieta pakistaní, nos hace hermanos, o iguales o muy parecidos, en lo patético, en lo cómico, en lo trágico. O sea, que no hace falta generalizar en cierto modo. Prestando atención, creo que la atención es la primera, digamos, obligación política de todo ser humano. Prestando atención a lo que nos rodean y a los que nos rodean o a las que nos rodean, entre la forma y el contenido se van filtrando cosas. Si el compañero que te ha tocado, compañera, en el apartamento de tren en un largo viaje, a lo mejor no elegido, es de fiar o no. Entonces, uno tiene confianza en lo traumático. Yo solo confío en lo traumático, lo digo francamente, aunque esto no fuese, digamos, una de las obsesiones de Freud y no lo fuese nada más del mundo psicoanalítico que me importa. Confío en el beneficio del trauma, solo creo en los errores, solo creo en los lapsus, solo creo en los fracasos, por así decirlo, creo en el efecto positivo de que alguien hablando de una cosa en realidad pues cambie de tema o diga una cosa distinta bajo el timbre de sus palabras. Me obsesiona para mantener la identidad de la especie, que no es tal identidad, porque no estamos unidos por nada en concreto, es decir, pertenecemos incluso en esta mesa relativamente homogénea a universos muy distintos. Imaginaros que en la reunión hubiese además pues, una jovencita pakistaní o del África profunda o del Japón profundo. Pertenecemos a planetas distintos, pero me obsesiona políticamente la cuestión prelingüística, por así decirlo, aunque sé que la palabra es abusiva, de la identidad de especie. Entonces creo que la identidad de especie tiene que ver con el grito de vivir. Entonces,
apelo a los demás a que griten cuanto antes. Cuando digo gritar no me refiero a elevar el volumen, romperme los tímpanos, sino que se expresen. Prefiero, primero, la maldad que llega antes a la maldad que llega demasiado tarde. Prefiero la bondad que llega antes a la bondad que llega demasiado tarde, cuando ya todo el pescado está vendido, como se dice en España. Y creo que es importante ser cruel a tiempo para poder ser amable, amado y amable. La frase famosa de Hamlet, speak daggers and use none, abra puñales para no usar ninguno, me parece que es preciosa y muy útil en los tiempos actuales. Yo no sé vosotros en Argentina, en España con demasiada frecuencia, con amigos y alumnos he estado y estoy demasiado rodeado de zombies, que sabes demasiado tarde quiénes son gracias a las correcciones infinitesimales del lenguaje, las formas, etc. Prefiero que la gente se exprese con las cosas correctas o incorrectas, oscuras o claras que le vienen en mente, para conocer cuanto antes la demanda del quien te rodea, para saber si has de volver ahí o no, o has de echar a correr. Porque además, como decía Mara, efectivamente, el lenguaje, la estructura del castellano, la estructura del ruso, del alemán, es una inmensa cosa que la gente usa de modos muy distintos. Pero no solo en Argentina con respecto a España, sino que dentro de España hay mil variaciones en los usos que indican quién es quién. Entonces, creo que hay que descender cuanto antes a este uso menor de la lengua mayor para que sepamos con quién estamos. Una cuestión política crucial para saber en qué sentido puedes ayudar, puedes evitar cometer errores, etc. Creo que, de algún modo, toda esta pasión por el significante nos ha apartado excesivamente de los significados reales que se acaban filtrando a través de el cómo y el qué dice la gente. Y creo que cuanto antes consigamos, en cualquier escenario, en este por ejemplo, en una clase, en una reunión privada y íntima con tu amigo, tu amiga, con quien sea, en la familia por supuesto, en cualquier escenario, cuanto antes consigamos, dentro de las normas mínimas de educación, claro, y de respeto formal, si queréis, cuanto antes consigamos que el grito de cada cual aflore, mejor. Mejor sabremos con quién estamos. Entonces, claro, es un poco kafkiano. Sin embargo, frente a esto, el ambiente de medio de una urbe posmoderna. Un poco kafkiano porque navegamos todos en órbitas muy correctas, pero al final te acabas enterando demasiado tarde de quién es quién, y es una pesadilla. Como el lenguaje es, lo queramos o no, una mímica de los afectos, en un café con el tipo más complejo, la mujer más compleja del mundo, se puede ver un poco quién es quién, pues como el lenguaje es una mímica de los afectos, que los afectos cuanto antes vayan por delante, rigiendo el lenguaje, sea correcto o sea incorrecto, porque además correcto e incorrecto son dos palabras muy equívocas y muy complejas. Un insulto pronunciado en cierto tono, en cierta situación, es una caricia. Cuando Pasolini le hace decir a una actriz en los 60, buenas noches, con 60 significados distintos, en italiano, creo, en los años 60 o 70 en Italia, buonanotte, con 60 significados distintos, pues tiene un poco que ver con esto, con el peso de los gestos y las formas en nuestros modos de hablar. Entonces creo que nuestros modos de hablar deben ser lo más primarios posibles, aunque generemos en principio un poco de escándalo, de preocupación, porque si no, vivimos en un mundo ingrávido donde la gravedad tendrá efectos dobles. Todo aquello rechazado por mortal en el lenguaje volverá como letal en el lenguaje también. Peor aún, volverá como letal en la carne. Entonces creo que cuanto antes debemos no preocuparnos más por ser correctos, sino por decir lo que nos pasa por mente y hacer aquello que hemos dicho que íbamos a hacer o aquello que hemos pensado que debíamos hacer. Si le gusta al prójimo, estupendo, que no, bueno, pues tan amigos como se dice en España. Y habrá otra ocasión. Pero lo otro es apostar por una vía de clonación numérica, cultural y superestructural que hace la vida mucho más peligrosa y bastante más aburrida. Lo dejo por ahora y después seguimos. Genial, gracias Ignacio. Magali, vos querías hacer pregunta. Está silenciada, Maga.
silenciada de nuevo. Está silenciada de nuevo. La verdad que es un gusto poder participar de esta mesa. Súper interesante cada una de las presentaciones. Y me hacen acordar muchísimo a un debate que se dio acá en el año pasado respecto a la tensión entre la lengua y la materia o la realidad entre Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski, que después se publicó en un libro que se llama La lengua en disputa. Y me parece que algunos puntos, algunos ejes de cada uno, digamos, se mantienen cuestiones en común. Por ejemplo, respecto a Beatriz Sarlo, en mi lectura de Sarlo, ella cuestiona el lugar de la imposición respecto al lenguaje inclusivo y plantea que no es una lucha estructural, que es una lucha de dos colegios de élites para distanciarlos de ciertos movimientos de gran densidad social, como por ejemplo los movimientos y las luchas de los grupos en Estados Unidos, para, digamos, romper con los discursos racistas, por ejemplo. Eso por un lado, ¿no? Y también con Mara coincido en algunas cuestiones. Me parece que Sarlo también dice lo que vos decís respecto a que la lengua no se habita como uno habita el departamento, ¿no? No hay posibilidad de, digamos, ser dueño de la lengua en ese punto. Y Santiago Kalinowski menciona lo que vos decís, no sé si coincidís con él, cuando habla del lenguaje, de la lengua inclusiva, como un fenómeno retórico. No sé si vos estás de acuerdo con esa perspectiva, de entender la lengua como un efecto retórico para una audiencia. Y por otro lado, Ignacio, desde tu perspectiva y desde tus discursos, me hace acordar mucho al poeta Paul Celan. Cuando vos hablabas de Hitler y hablabas un poco de la hipocresía y del lenguaje, no sé por qué me vino a la mente Paul Celan cuando él trabaja las posibilidades del lenguaje, cuando el lenguaje está atravesado por y ha sido apropiado por el perpetrador, ¿no? Cómo el lenguaje puede, digamos, ser habitado de otra manera y poder tener, generar mecanismos de poder trabajar desde otro lugar. La verdad que agradezco a todos. No sé si fue una pregunta o una posibilidad de reflexión o de debate, ¿no? En esta política de escucha que mencionó Mara Glossman, ¿no? Perfecto, Mara, gracias. Mara, Ignacio. Sí, respondo. Yo no coincido ni con Sarlo ni con Santiago en general en las posiciones que tienen. Un poco lo planteé, me parece que lo adelanté en la primera parte de la exposición. ¿Por qué no coincido? Primero, no coincido desde el punto de vista desde donde me paro, desde el punto de vista político y epistemológico, que en mi caso se conjugan y se tensan. Yo hay momentos en los que tengo cierta posición con anclaje político, claro, y ciertas preguntas de orden epistemológico sobre los modos de funcionamiento constitutivo de la lengua y del discurso, y de la relación entre sujeto, lengua y discurso, que me abren interrogantes que no necesariamente van en la dirección de la práctica política específica. ¿Qué quiero decir? La práctica política y la práctica epistemológica no necesariamente se solapan, ni colocan las mismas preguntas, ni dan las mismas respuestas, porque no colocan los mismos interrogantes. Ahora, a la hora de ir yo a un barrio periférico, Rosario, y están buscando producir de alguna manera materiales en torno de lo que se llama lenguaje inclusivo o en torno del lenguaje, justamente porque resulta relevante el modo de inscripción del nombre propio y del nombre de la sepultura, no es irrelevante. Yo no creo que sea algo superficial o irrelevante el modo en que te nombran. Si a mí no me dicen Mara y me dicen Marta, yo no me doy vuelta. Y si me lo dicen muchas veces, a mí me incomoda, porque hay una cierta vejez en el nombre Marta, por ejemplo, digo, espero que nadie se llame así acá, pero tengo una tía, se llama Marta, una tía abuela, no sé, hay ciertas cosas, o si me dicen de otro nombre. Mi hermano se llama Mariano, mi abuela me decía Mariano porque tenía un problema con los nombres, y había una incomodidad tremenda en la designación, claro, de la denominación.
O si me dijesen, no sé, mami, linda, etcétera, etcétera. Yo soy lesbiana y hay ciertas formas en las que me tratan los hombres en la calle abiertamente que me dan ganas de realmente de responder. O sea, hay una incomodidad constitutiva, cuando Ignacio decía hombre, mujer o el género que sea, en quienes caemos en el género que sea, hay una incomodidad constitutiva. Entonces, ahí digo, no puedo evitar estas tensiones en el modo de responder entre mi formación epistemológica en materia de teoría materialista, tengo una perspectiva determinada en base al materialismo, en torno a la lengua, en torno al discurso, en torno a la teoría del sujeto. No creo que existan sujetos hablantes, por ejemplo, para decirlo de algún modo. Entonces tengo una perspectiva epistemológicamente muy distinta de la de Santiago Kalinowski, porque trabajo en teoría y en epistemología del discurso. Entonces ahí hay algo que ya se dislocó. El hablante no es el punto de partida de aquello que se dice. No existe. La retórica es un dispositivo histórico generado justamente por ciertos espacios de élite en la antigüedad clásica y tiene que ver, bueno, lo trabajo en modo más epistemológico esas cuestiones. Claro. No trabajo desde el sentido común el uso retórico. Entonces ahí me parece que hay otra posición epistemológica. Hay otra posición política. Porque a mí este tema me interpela en términos políticos. Yo no puedo no sentirme interpelada, como decía antes, cuando viene una piba trans y decirme, mirá, vivo una vida incómoda todos los días de mi vida en mi barrio. Pero te hago una pregunta. Con el lenguaje que me incomoda en el cuerpo y en la piel. Perdón, quiero decir esto. Sí. Porque no es que el cuerpo por un lado y el lenguaje por el otro. Piel por un lado y palabra por el otro. Pero, el modo pero, que se llaman se inscribe, sí. Se trama en la piel. Pero te hago una consulta, ¿no? Santiago Kalinowski dice que la lengua es política, ¿no? Justamente, y en ese sentido vos no coincidís en no. ese punto. Y no, cuando no me... diría que la sintaxis es política. Yo no veo nada, digo la sintaxis, el modo en que se organizan las partes de la oración, la morfología. Hay una cierta zona ahora con la dimensión no binaria, que hay una marcación política en las formas de decir, en los sustantivos, en ciertos sustantivos, no en los sustantivos, en ciertos sustantivos, en ciertos adjetivos y en los pronombres que tienen referencia personal. En otros no, no es LMS. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ahí no hay una referencia personal, no es todo lo mismo. La lengua no es política, la lengua hay un nivel morfológico, hay un sistema fonológico, hay una dimensión del orden de los dispositivos sintácticos. Yo no veo qué hay de política en las formas de la sintaxis, en que digamos la mesa y no mesa la como en el japonés. La relación núcleo-complemento. No veo ahí, por eso te decía, ¿no? Eso es una dimensión de la materialidad de la lengua. ¿Hay aspectos del orden político de las formas del discurso? Sí. Claro. Yo diría que hay una formación discursiva patriarcal, sí. ¿Que hay una lengua machista? No. Yo no acuerdo con la idea de que la lengua es política. No obstante... No obstante, digo, no acordando con la idea de que la lengua... Es una idea muy de sentido común que la lengua es política. Sin estudiar está, buena esta está bien esta aclaración, está bueno esta estos matices que queda un poquito más claro. Está claro. Bueno. Va por ahí. Perdón la intensidad, pero es un tema que me parece convocante. No, por favor, por favor. Está bien. Ignacio... No sé, yo te preguntaba respecto a si vos crees que esto de este lenguaje inclusivo también refiere, seguramente coincidirás con Beatriz Sarlo, a una reivindicación más bien meramente local, y ella habla de los dos colegios de élites, ¿sí? Que se distancian de movimientos políticos más fuertes, ¿no? En mi lectura de Sarlo, ¿no? Me imagino que por ahí... Y ya tu perspectiva, ¿no? Sí, no conozco los autores que... No conozco realmente que has citado. Pero, por ejemplo, también comparto con Mara la cuestión de la intensidad. Claro. Carnal, formal y vocacional. La comparto 100%. Porque creo que si perdemos eso ya es que no nos queda nada. La intensidad de la puesta en escena de aquello que nos toca defender. Y además el lenguaje no es intensidad, está entregado a la peor de las gramáticas. Claro. Yo, ya Mara hablaba de lenguaje que a veces le rodea y cómo le incomoda. Yo, por ejemplo, estoy harto de que me maltraten de la mejor de las maneras, de la más bella de las maneras, con un lenguaje perfectamente impecable. Estoy harto
que ni siquiera me maltraten, sino que me ignoren. Porque no olvidéis, queridos compañeros de mesa, que el problema en Argentina, y en España, creo, y en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, sobre todo en Madrid, sobre todo en Buenos Aires, etcétera, etcétera, es más la indiferencia que el odio. Yo acepto mejor el odio. Porque, primero, imaginaros que Mara me odia, y noto que Mara me odia, y creo que para nada es el caso. Bueno, pues, primero, la veo venir. Segundo, pienso, a ver, que he dicho que la ha disparado de este modo. El odio es una cosa muy humana que permite mostrar el semblante de cada cual. Y además el odio es inevitable. Siempre hay que odiar algo o alguien. Tenemos que buscar enemigos siempre. La vida no es tan pacifista como podamos permitirnos el lujo de vivir sin enemigos, sin cosas odiosas, sin personas odiosas. Lo que es, en cierto modo, el fin del mundo es el crecimiento de la indiferencia. También en el lenguaje, que es la deconstrucción de toda intensidad en el lenguaje. Creo que por eso, cuanto antes, debemos recuperar un modo de barbarie lingüística compatible con las formas, con la atención al prójimo, con la preocupación política por el otro, sea quien sea el otro, sin pedirle el carnet de identidad, un modo de barbarie compatible con el siglo XXI, con nuestras urbes, con nuestro modo de civilización tan sofisticado. Porque, en cierto modo, fijaros, yo pienso, solo la barbarie es inclusiva. Cuando digo barbarie no me refiero a pegarle a nadie, no me refiero a insultar a nadie, sino que alguien por fin se exprese con sus afectos. Que me diga Mara, Ignacio, no me ha gustado nada lo que has dicho aquí. No pasa nada. A partir de ahí, pues, la discusión se bifurca. Pero si nos pasamos el día en un lenguaje marciano, de palabras que casi apenas existen, y son porque son sintáctica y gramaticalmente muy correctas, pues la vida pierde peso, toda intensidad, y los crímenes siguen actuando por debajo. Y los criminales. Es necesario arrancar la palabra preciosa, esta barbarie, que tanto le encantaba a Clarice Lispector, una de las pensadoras del siglo XX, una mujer que yo amo, y ya sé que es incorrecto decir que amo, pero es la pasión que siento por ella exactamente, esa la amo, iría con ella hasta el fin del mundo. Esta mujer ha recuperado un modo de barbarie maravilloso en su intensidad expresiva, maravilloso, diciendo cosas que quizás solo una mujer como ella puede decir, o alguien que escriba también como ella puede decir, en prácticamente todas sus novelas. Me gustaría imitarla. ¿Para qué? Para que estar cuanto antes cerca del mal de vivir, y poder abrazarlo cuanto antes para desactivarlo. Buena parte de los peligros que nos acercan son sencillamente monstruos que no hemos atendido a tiempo por nuestra voluntad neopuritana de perfección. Y ya lo decía Silvia Plath, no sé qué diría sobre esto Paul Celan. La perfección es espantosa. No puede tener hijos, no puede descender a la pequeñez de las cosas, a la pequeñez del mundo, a la pequeñez de la vida. Entonces ya digo, creo que es urgente que, creo yo, que en Argentina y en España y en todas partes recuperemos un modo de barbarie que nos permita el encuentro, la comunidad, para que, incluso aunque ello signifique elegir el odio antes que la indiferencia. Porque la indiferencia es el sentimiento, no deja de ser un sentimiento, es un sentimiento absolutamente inhumano, que es un poco lo que se nos vende hoy en día como el no va más de la civilización. Todos sonreímos, en realidad, al cabo de 3 minutos, ni recordamos el nombre del contertulio. Perfecto, Ignacio. Gracias, Mara. Gracias, Ignacio. Si les parece, vamos a dar lugar a las preguntas del auditorio. Me gustaría, si lo pueden escribir y lo leemos, para no superponernos con los micrófonos, porque por la pantalla no logro verlos, así no hay tanto ruido. Hasta ahora, todos los que escriben por chat se lo han podido leer, son todas felicitaciones, y bueno, ha provocado mucho interés en las participantes, la presentación. Juli, yo le quiero hacer una pregunta a Mara y a Ignacio. A Ignacio le preguntaría si es posible esta ética del bien decir que él plantea, ¿no? De decir las cosas más directamente, qué lugar, o si es posible esto en el ámbito académico, cómo lo piensa, y también considerando esta época de los scratches masivos y públicos, cómo puede, digamos, funcionar una ética de este modo con la coyuntura académica, con la coyuntura de los scratches. Y a Mara le quería preguntar,
si, digamos, si el movimiento de la lengua, digamos, si la lengua está en constante movimiento, ¿no? Y escapa a la voluntad de cualquiera, ¿quién sería el sujeto de ese dispositivo que excluye u omite o incomoda, digamos, a quién se le pide la inclusión con el llamado lenguaje inclusivo y en qué consistiría esa inclusión? Porque, digamos, por lógica, toda inclusión supone una exclusión. A mí se me asocia un poco el llamado lenguaje inclusivo con lo que era la tolerancia en quizás a principios de los 2000 o fines de los 90, ¿no? La tolerancia en relación a que se tolera cierta cosa, pero dentro de una hegemonía preestablecida. Entonces, básicamente es eso, ¿qué queda fuera de la inclusión y a quién se le pide la inclusión, siendo la lengua lo que es la lengua? Y agradecerle obviamente a los dos por las exposiciones. Mara, ¿contestas tú o yo lo que tú digas? Vale, bueno, muy breve. A ver, el mundo académico tiene el problema, como el, otros mundos, el eclesiástico antaño o no tan antaño, a lo mejor incluso hoy en día, del cierto exilio del mundo, del cierto exilio de lo inmundo del mundo. Entonces, yo comprendo que es mucho más difícil en la academia hablar claro que en la calle. En general, los académicos se los conoce cuando están tomando copas. Las académicas. Y es difícil en reuniones departamentales saber quién es quién. Pero, de todas formas, como estamos rodeados por una normativa monstruosa, como en cierto modo se ha hiperacademizado todo nuestro mundo urbano, pues es una obligación política urgente encontrar un modo de expresión infraleve que sea capaz de infiltrarse en todos los estamentos, en todos los lenguajes. Una lengua menor que sea capaz de poder con la lengua mayor que se ha normativizado en todos los campos. Entonces creo que allí donde, como por ejemplo en el mundo académico, hay un defecto de gravedad, la ley de la gravedad está como suspendida, claro, estamos ante un mal nuevo. Entonces, estamos un poco ante la banalidad del mal en versión académica. Pero aún así, como la banalidad del mal es lo que nos toca, este mal fluido, sonriente, más o menos correcto, que casi nunca te agrede de frente, etcétera, pues estamos obligados políticamente a encontrar, ya digo, un uso menor del castellano, del ruso, del alemán o del francés que nos permita colar la bendición del afecto y, si es necesario, del odio, de manera infraleve, en todos estos estamentos y espacios tramados hasta el infinito por el postureo, se dice en España, de la corrección, la hipocresía de la corrección. Estamos obligados, creo yo, en todo tipo de reuniones. Si no, ¿qué ocurre? Que no ocurre nunca jamás nada. Y nos moriremos sin saber quiénes éramos, lo cual es, no suena muy alegre. Pero perdón, ¿quién nos obliga? ¿Perdón? ¿Quién nos obliga? ¿Por qué decías que estamos obligados? El peor de los amos, el que no tiene cabeza, el miedo colectivo. No he visto jamás una sociedad más frenada por el miedo. Por el miedo a vivir, el miedo a expresarse y el miedo a cometer errores y a fracasar. Creo que hay una huida del error, del errar, del fracaso, de la pérdida, que nos está convirtiendo en zombies. Y creo que es necesario, de algún modo, desandar el camino también en el campo del lenguaje para aceptar, para tener una tecnología para el error, para poder tener un humor para los lapsus, un humor para las meteduras de pata, que todos cometemos, por cierto, todos los días, yo también hoy. De hecho, me perdí antes parte de la intervención de Mara por culpa de una torpeza mía tecnológica, no lo dije, pero pasé 2 o 3 minutos de desconcierto. En fin, que esto es un ejemplo muy menor de las tonterías que puedo haber cometido hoy. Tenemos que tener una especie de piedad extralingüística, prelingüística o poslingüística para los inevitables errores y lapsus del lenguaje. Y creo que, en ese sentido, es necesario una nueva alianza con la ley de la gravedad. Una nueva alianza casi muda con la ley de la gravedad. Porque no olvidemos que buena parte de los seres se expresan con palabras muy distintas a las palabras del castellano, del ruso, del francés. Con palabras que son cosas, que son obras, que son gestos, que son rumores, que son sonidos, que son silencios. Pues tenemos que regresar a esta infinita polisemia de una vida no lingüística. Por ejemplo, es imposible atender a los animales
El mundo animal siempre ha sido muy importante, tanto más que ahora, sin pasar a otros modos de lenguaje que recuperen la dulzura de la barbarie. Perdón por la repetición de la expresión, pero es que, en fin, me pasa como amar a la intensidad me pude. Gracias. Bueno, anoté dos cosas. Uno, lo que preguntó Santiago, y otro, sobre el tema del miedo a mí, no es el odio, sino la polémica, lo que me preocupa en el mundo académico. Porque tiendo, digamos, la polémica en el sentido, ¿no?, de hacer una escenificación polémica como el debate Sarlo-Kalinowski, en el sentido de hay dos posiciones que ya se sabe cuáles son, se arma un escenario de polémica como los debates presidenciales, no sé, los últimos, por ejemplo, los debates presidenciales en Estados Unidos, se arma un escenario de polémica. No me refiero a eso. Me refiero a la polémica que pone el cuerpo en juego, me refiero a la polémica que le pone el tono y el cuerpo y que tiene posiciones tensadas y algo para decir. Y eso me parece que está como realmente... Está imposibilitado en este momento. No sé qué es la academia, porque tengo experiencias muy heterogéneas en universidades nacionales, en espacios de investigación, acá en Brasil, en México, o sea, muy distintas, en España también, hay espacios en los que puedo realmente construir, convocar, pensar conjuntamente en términos teóricos, problematizar, y otros en los que no, hay que ir y hacer como si. Es muy heterogéneo eso, y una trata de ir buscando los lugares donde se pueda construir. Entonces, ahí sí coincido en el tema de no hay lugar para la polémica en ese sentido, ¿no? La escenificación de la polémica. No coincido tanto con que son sociedades del miedo, porque vivo en Argentina, en América Latina. Ayer, hablando de sociedades del miedo, ayer la gente prácticamente se tiraba por los puentes arriba del auto que llevaba el cuerpo de Maradona, sin ninguna temerosidad, y no era algo impostado. Y en Chile hubo hace un año una revuelta popular enorme, con un sistema represivo en las calles, y el miedo no es el régimen de funcionamiento necesariamente de las sociedades, por lo menos en las experiencias que yo vengo observando, sí en algunos casos, pero no en muchos otros casos. O sea que la relación entre política, miedo y universidad me parece que es que por lo menos se ve de otro modo desde este punto de vista, acá desde el sur. En cuanto a la pregunta de Santiago, cuando yo decía algo de la lengua incomoda, no quiere decir que alguien me incomode, porque el significante puede incomodar, y el significante, no creo que haya un sujeto, no, porque si no es la pregunta de dónde está el piloto, que siempre con el lenguaje es la pregunta de dónde está, y quién lo hace, quién lo dice, quién es, y el quién es quién. Me parece que hay una materialidad específica del significante que trabaja solo. Pero si hay un significante que está ahí y que me llega de un modo, que puede producir, digo, incomodidad más allá de una intención de dominar, no dominar, el poder, no poder, ¿no? Más allá de eso. Digo, hay algo en ciertas formas que pueden generar dolor, malestar, alegría, incomodidad. Hay algo en las formas lingüísticas que puede generar algo de eso, y no sé de antemano qué es, ni cuáles son esas formas. Yo pensé, por eso yo lo ponía en relación con la escucha psicoanalítica, porque significa, no sé mucho de psicoanálisis, realmente, pero digo, el significante entra en una cadena específica, ¿no?, en cierta, y significa de un modo específico. Hay que escuchar cómo está ahí significando. Yo no tiendo a hablar de lenguaje inclusivo, no lo puedo evitar cuando me convocan, porque es el título que convoca. Sí me interesa pensar las formas no binarias, formas nominales, nominales, no binarias, diría. Ahí está el quid. Cuando ponemos, marcamos con la X o usamos la E para formas nominales o pronominales, para hablar de personas. Ese es el punto. ¿Se va a admitir eso en un pizarrón, en la escritura, en ciertas tramas institucionales o no? No hablo en general de lenguaje no inclusivo, porque además no hablo en general de lenguaje, me parece que la palabra lenguaje no da cuenta de esto. No es que estamos haciendo un lenguaje más inclusivo. Hay formas no binarias, expresiones no binarias, ¿sí? Y en algunos casos hay reacciones odiosas, y ahí yo no haría un encomio, una celebración del odio, porque hay reacciones de odio y reacciones odiosas hacia...
hacia travestis, por ejemplo, hacia personas trans, hay reacciones odiosas, sí. No haría un encomio del odio, sí de la polémica, y sí de la polémica sustentada, no del odio, por los rasgos de este país, en el que estoy hablando al menos, y por la realidad de este país, que es un país con bastante odio, ya no habíamos llamado el odio, pero bueno, me parece que en ese sentido, más que lenguaje y más que inclusivo, pensaría qué pasa en las prácticas lingüísticas y discursivas institucionales, por ejemplo, con las formas no binarias. Perfecto. Perfecto, Ignacio, Mara. Hay muchos comentarios en el chat vinculado a el tema del lenguaje inclusivo como un debate que busca el tema de la igualdad, que busca el tema de la polémica, como mencionaban, superar la idea de tolerar la diferencia. No sé si tienen preguntas concretas para poder hacerle a los invitados que quisieran que ampliaran su perspectiva. ¿Hay que preguntar algo más? O sea, no, yo, nos queda. Si me dejáis... Acá dice, ¿no? Si el lenguaje es una práctica social. Sí. Preguntan. Sí. No sé qué diría. Sí, acá pregunto. El lenguaje yo creo que es una práctica singular. Es una praxis singular, donde no hay ninguna regla de gramática que impida a la gente acabar expresándose. Por lo tanto, lo social no quita ni pone nada en nuestros modos de encuentro y desencuentro. Es una práctica singular. Mi castellano no es, o mi gallego no es exactamente el de mi hermana, aunque nos hemos criado juntos y nos queremos y nos respetamos. Y a través de su gallego y su castellano, de mi castellano y mi gallego, nos expresamos y se acaba oyendo a seres distintos. Se acaba viendo incluso, a través del lenguaje, seres distintos. Hay una constante insistencia en nuestra cultura por la interdependencia, y lo generalístico, y lo general, y lo social, en detrimento de la singularidad de cada ser. Y esto no tiene nada que ver con el capitalismo. El capitalismo es muy social a su manera. Conecta individualidades continuamente. Conecta islas aisladas, valga la redundancia. Y debemos de romper esto descendiendo a un modo de expresión singular que genere comunidades. Que genere comunidades no necesariamente vinculadas por la identificación con esto o con lo otro, sino a veces por cuestiones puramente circunstanciales o puramente afectivas. O comunidades de combate, o comunidades de lucha, o comunidades de encuentro ocasional, a veces por motivos muy, muy banales. No puedo dejar de tener simpatía por el hombre que murió antes de ayer, aunque lo conocí vosotros mucho más que yo, Maradona. A pesar de que, Maradona, sí. Sí, Diego Armando, a pesar de que representa, claro, un tipo de varón, digamos, muy alejado de mis presupuestos estéticos o éticos o políticos o no sé qué, pero jamás olvidaré. Bueno, cosas de él geniales, por ejemplo, aquella frase que decía más o menos, bueno, yo no soy de leer, pero si hay que leer, se lee. Y muchas otras. Y jamás olvidaré la imagen maravillosa que da de él, y conmovedora, y muy triste, Sorrentino en Youth, en la jovinezza, en la juventud. La imagen de Maradona les la recomiendo vivamente para que veáis hasta qué punto un hombre que no cumple prácticamente ni uno solo de nuestros requisitos, sin embargo... Hay algo en él amable, digno de atención. En fin, me callo y dejo la palabra. Mara. Mara. No sé qué tengo que hacer. Hablando de... Me quedé con Maradona, pero soy una persona profundamente futbolera, sí. Además, crecí con póster de Bochini en mi casa, o sea que todo el tema... Es un día difícil y todo el tema maradoniano probablemente trae afectos constitutivos para quienes crecimos con esas infancias. La pregunta es la pregunta por la práctica del lenguaje como práctica social. Hay muchas perspectivas, esto ahí me pongo medio en maestra ciruela, pero hay como muchos enfoques sobre el concepto de lenguaje. No solo desde la filosofía, desde las ciencias políticas,
desde psicoanálisis, etcétera, sino al interior, entre comillas, interior, eso también es una ilusión, que existe algo así como una disciplina. Pero de lo que es la lingüística, los estudios de lingüística, los estudios del lenguaje desde una perspectiva lingüística, que no es lo mismo una perspectiva del discurso, hay distintas definiciones de lenguaje. Yo en general no trabajo con ninguna, yo no opero con la categoría del lenguaje. Sí con la de lengua, sí con la de discurso, y dentro del discurso distingo también distintas esferas y materialidades del orden del discurso. Pero no es que tampoco exista algo así como el discurso. Para analizar se tienen en cuenta distintas materialidades. Por eso decía, una dimensión del lenguaje hay que ver qué entendemos por práctica, qué entendemos por praxis, y qué entendemos por social. Porque hay, ¿qué teoría social? ¿En qué teoría social estamos pensando cuando decimos que el lenguaje es una práctica social? Una cosa es entender, bueno, no soy socióloga tampoco, no tengo mucha teoría social, pero me parece que hay que desarmar un poco esas definiciones ya un poco ya cerradas. El lenguaje, o esto de lo que no se nombra no existe. Bueno, son cosas a desarmar, me parece, hablando, como a tratar de interrogar esas evidencias ya institucionalizadas que se nos cuelan cada vez que queremos, un poco en el sentido de lo que decía Ignacio, ¿no? Como por momentos, como ya viene un poco armado, prefabricado, ciertas frases, modos de decir y principios con los cuales operamos para fundamentar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Yo soy como muy partidaria de desarmar cada cosa, no por deconstrucción, no llegué al postestructuralismo, estoy todavía en el estructuralismo, perdónenme, pero no llegué todavía, ya llegaré en algún momento al postestructuralismo, pero digo, sí revisar ciertas evidencias. Por ejemplo, esto de que lo que no se nombra no existe. ¿En serio? Diría yo. No sé, no existe. ¿Qué es la existencia en el sentido de que no existe lo que no ponemos en una palabra específica? Y lo mismo con el lenguaje es una práctica social. En ciertas teorías, con cierta teoría de práctica, digo, si vamos a Bastín y a una noción de praxis de la esfera comunicativa bastiniana, ahí podemos entender que el lenguaje es una práctica social, pero hay que ponerse a leer desde esa perspectiva qué significan esos elementos. Desde otras perspectivas, no sé, eso, me cuesta responder en general eso, porque hay como muchos enfoques epistemológicos diversos, y práctica puede traer aparejada una mirada marxista, materialista, o no. Y si no, yo no sé bien qué significaría una práctica social como sumatoria de individualidades, diría que no. Pero bueno, por eso, es una misma frase puede significar de una manera muy distinta en distintas formaciones del discurso. Entonces, por eso hay un aspecto del lenguaje que tiene que ver con la praxis, sí, indudablemente. Yo diría que la sintaxis no. Yo no diría que la sintaxis, hay dimensiones estructurales del orden de la lengua que me parece que no son asequibles, no hay reglas gramaticales, no diría eso, ¿no? Ahí, cuando entiendo la zona de la lengua como dispositivo que funciona por su propia cuenta, no hay sujeto y tampoco hay ahí dimensión social, salvo aquello que es del orden de lo compartido, involuntario. Pero bueno, no respondí nada, pero es lo que puedo decir sobre este tipo de preguntas. Clarísimo. Acá tenemos dos preguntas, una de Dayana, que está para Ignacio. Ignacio plantea un desafío, cómo pueden esos modos de expresión escapar a la corrección hipócrita, y a la vez esa exclusión quizás necesaria no sea basada en la heteronormativa o de clase o de etnia, sin olvidar que el lenguaje toca el cuerpo, esto un poco como comentaba Mara, y otro que me parece que es para Mara, el uso del lenguaje puede hacer sufrir una persona a la que se le asigna un género, esto lo hace Mercedes Villarreal, por ejemplo, cada vez que salgo con mi novia trans, me dicen chicos, le producen sufrimiento, me parece que cuando el sufrimiento está en juego, ya es la hora de cambiar algo, sería hermoso que ese proceso sea de manera amorosa y sea una corrección que nos divida y construya nuevas violencias. No sé si pueden comentar, Mara y Ignacio, algo al respecto. Yo muy breve, el sufrimiento es inevitable mientras estemos vivos, cuando ya nos suframos, mala señal, pésima, definitiva. Entonces, y es inevitable además sufrir y hacer sufrir en el mejor de los mundos posibles. De todas formas, el reto político del presente creo que va más por la
más que por la atención a la identificación del otro, sea trans, sea queer, sea lo que sea, ¿a qué tipo de trans es? ¿Qué ser humano hay ahí, tras esa adscripción genérica, digamos? Creo que lo que está en peligro realmente es la atención, no sé si prelingüística o postlingüística, a la singularidad de cada quien. Sea de la adscripción que sea, que siempre es discutible y compleja y a lo mejor totalmente ajena a nuestras costumbres, pero me parece que es el sentido que falla. Ojos y oídos para la singularidad. Lo otro lo tenemos más o menos entrenado. Sea como sea, nacer y sufrir es algo parecido. Lo siento ser en este punto un poquito pesimista. Y creo que el sufrimiento se alivia cuando vamos hacia él cuanto antes. Sin temer demasiado a cometer errores y equivocarnos o quedar en ridículo. Mara, a mí me parece, estoy pensando varias cosas. Estoy pensando por un lado en esto que plantea Ignacio, articulándolo con la pregunta de Mercedes, porque pasa mucho que un varón trans, una mujer trans o una persona no binaria, creo que les pasa más que a mí incluso, a mí no tanto porque vengo de la práctica epistemológica, pero la cuestión de que te llamen o te convoquen por ser X, ¿no? Entonces, hay algo ahí, se usa la categoría token, te llaman, viene un panel de personas cis, llaman a una persona trans y está como resuelto. Entonces, no te llaman por lo que estás planteando, por lo que estás diciendo, y ahí hay algo interesante en lo que trae Ignacio en relación con esa singularidad, no tanto por lo que tenés para decir, sino por el lugar desde el que hablas, y muchas veces con un efecto de legitimación incluso de las prácticas existentes. O sea que me parece bien interesante el planteo que trae Ignacio en ese sentido. Y es cierto, sí, digamos, que hay como una idea universal de sufrimiento y demás, pero también es cierto que hay desigualdad en la sociedad. Hay desigualdades, existen desigualdades. Eso es algo que podemos constatar. No hay igualdad en el trato social y en las relaciones entre personas heterosexuales y personas que no son heterosexuales en la calle, en los bares, no es igualitario, hay desigualdades, digamos, y hay desigualdades entre personas cis y personas trans, hay desigualdades en las condiciones de trabajo, hay desigualdades en las condiciones de estudio, hay desigualdades en las condiciones de cursada, en el buen trato y en el maltrato. Entonces, en ese sentido, entiendo lo que plantea Ignacio y me parece sumamente interesante porque no, en lo más mínimo, voy a abogar en ningún momento por una perspectiva normativa, prescriptiva, correctiva, ni del lenguaje, ni de la vida, ni de nada, porque justamente parte de esta cuestión es poder revisar esas evidencias institucionalizadas que prescriben. Igual con toda la complejidad de que no hay buenos y malos, o sea, porque funciona el discurso en nosotros, porque funciona en el hablante y no es el hablante el que produce, ahí Magali hay otra diferencia con esta idea del uso retórico, no creo que se use el discurso, nos usa, o sea, somos sujetos en los que acontece el lenguaje. Entonces, ahí, partiendo desde ahí, ya todo es bastante más complejo, ¿no? Pero no obstante, lo que plantea, me parece, Mercedes, tiene que ver con tratar de entender que hay desigualdades estructurales entre personas cis y personas trans. A la hora de ir a una clase, a la hora de buscar trabajo, a la hora de ir a un kiosco también. Entonces, es ineludible considerar eso si nos interesa tener una sociedad un poquito más justa. Y en ese sentido es que interesa, a mí por ahí me interesa cuestiones del lenguaje, por eso hablo, es cierto, yo hablo de las formas no binarias porque son las que generan más resistencia en las instituciones educativas, me mandan mensajes docentes, me dice, escribí alumnes en el pizarrón y me abrieron sumario, ¿qué hago? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos casos? Pero esto que plantea Mercedes da cuenta de que es relevante la forma del decir, ¿cómo vamos a pensar que es irrelevante? ¿Cómo vamos a pensar que es irrelevante el significante? ¿O que hay significado por fuera de un significante? ¿Qué significante es lo que significa?
Es decir, lo que toca el orden del sentido y el orden del significado. Entonces, las formas del decir, no es que hay forma por un lado y sustancia por el otro. Forma por un lado y contenido por el otro. El nombre es todo junto. Se aparece en esa forma y se aparece el afecto. La palabra funciona de ese modo, me parece, en ese sentido. Entonces, lo que plantea Mercedes me parece que es relevante, muy relevante, y que la corrección no es hacia el otro. Tampoco podemos estar autopoliciándonos permanentemente. Ahí hay otra cuestión que tiene que ver, me parece, con el modo en que el discurso normativo sobre la lengua está enquistado e incrustado también en nuestra vida por el paso por la escolaridad. Entonces, estamos acostumbradas a corregir, a decir, esto se dice bien, esto se dice mal. Entonces, ese discurso, esa modalidad normativa, no el contenido, la modalidad normativa como modo de vincularse con la lengua, la tenemos incorporada, la tenemos entramada sin darnos cuenta, y se nos escapa ese funcionamiento también, me parece, en el presente, a la hora de hablar a veces del lenguaje inclusivo. Hay que pensar mucho de qué modo y con qué modalidades hablamos sobre estos temas. Que no sea bajo la modalidad prescriptiva, bajo la modalidad de la corrección. Me parece que no va por ahí. Que sea una escucha, por eso decía, las políticas más de la escucha que de la corrección. Porque yo no sé de antemano qué le jode al otro, perdón por la palabra. No sé de antemano qué le toca al otro. Sí. No sé de antemano eso. Entonces, tratar de escuchar, y no solo declarar, pero por ejemplo preguntar en clase. ¿Cómo te llamo? En vez de agarrar el listado y leer en voz alta. Preguntar. La pregunta como modalidad de vínculo, me parece que ahí hay algo que podemos, hablando de esto de Mercedes, ¿no? Que dice, es hermoso ese proceso de manera amorosa. La pregunta es más amorosa que la aseveración o que la suposición, me parece. Ahí eso es ir por el lado de la modalidad, del modo del decir, más que del contenido, en el caso de estas cuestiones de la relación entre lenguaje y género. Es una apuesta por la pregunta como modo del lazo. Mara, acá tenés otra pregunta de Antonella, que dice, no termina de entender cuál sea el objetivo de las formas nominales no binarias, si no es la inclusión. No digo que no sea la inclusión. Lo que pasa es que inclusión es una palabra que traía Santiago antes. Una palabra compleja y que yo no estudié. Tengo también las culpas de la investigadora, me dedico a la investigación. Entonces, yo no tengo como hecha seriamente una genealogía de los discursos sobre la inclusión. ¿Cuándo es que aparece hablarse de inclusión? No de lenguaje inclusivo solamente, de la inclusión en general. De lo equitativo y la inclusión en vez de igualdad. ¿Cuándo pasamos de igualdad a inclusión? O sea, no tengo yo estudiada realmente, o propia o ajena, una genealogía de la idea o la expresión inclusión para pensar qué implicancias tiene. No digo que no sea inclusivo como gesto o como contenido o como política, pero no es una palabra, es una palabra que uso y traigo porque está en circulación, pero si tengo que pensarlo no la elijo, no sé cuál otra elijo, entonces sigo hablando de lenguaje inclusivo. Pero sí, tiene que ver para mí con los derechos, diría, con los derechos, porque existe la ley de identidad de género en Argentina desde el 2006, que es una ley... Sí. De vanguardia, que es una ley además surgida de movimientos políticos, no es una ley de la corrección política, es una ley surgida de un movimiento político en una coyuntura de politización social muy fuerte. Entonces me parece que las formas no binarias responden a eso, a la identidad de género. Si hay una persona no binaria, ¿por qué la tenés que nombrar masculino o femenino? Si es su derecho. Entonces ahí me parece que, por eso decía, no es que no es inclusión, porque yo, un poco lo traía Santiago, yo no siento que estoy incluyendo a otro cuando uso las formas no binarias. Para mí no es el otro el que necesita el lenguaje no binario. No lo sé. Entonces, no es que hay una identidad, la identidad de ella se estanca. Hay procesos de género, no sé, yo no tengo tampoco mucha formación de teoría de género, pero hay procesos que trabajan. El planteo de Marlene Wayard me parece brillante, no sé si conocen el libro de ella, es más, lo tengo que tener, ay, no me va a salir la magia,
de agarrarlo y que esté exactamente acá. A ver, sí, me va a salir la magia. Marlene Guayar, una teoría travesti, una teoría lo suficientemente buena. Me va a salir la magia. Justo le estaba trabajando en un texto sobre estos temas. Y hay algo de voy siendo, plantea. No plantea la identidad como algo del ser o estanco, sino el voy siendo. Y a mí eso me parece que es muy interesante. No es que las formas binarias nombran a otro, listo. Entonces yo lo hago de manera retórica o cortés, peor todavía. Lo hago por ser cortés con otras personas. No, hay algo de las formas no binarias que permiten no tener la obligación de nombrarte o en masculino o en femenino. Para mí eso es hermoso. Hay algo además de las formas no binarias, hay otro libro que me encantó, que es un libro de poesía de Clau Wiedegain, que se llama Algo no funciona, cicatrices del silencio. Y ahí Clau, su nombre es Clau, no digo Clau por confianza, es un autor, conozco sus textos, y usa en este libro, no sé si usa, pero marca las formas nominales, en vez de masculino y femenino, pone una cruz. Pone una X, pero pone una cruz. Las tacha. Entonces se dice maestro, maestra, tacha ahí la terminación de género con una cruz. Entonces hay algo del suspender la asignación de género como evidencia, tachar, no quiero, y hay algo de esa tachadura que a mí me parece interesante. Clau Wiedegain es poesía, algo no funciona, cicatrices del silencio. No estoy auspiciando la editorial Muchas Nueces, pero los dos son de editorial Muchas Nueces. Digo esto porque son lecturas que tengo a mano y que me permiten pensar, no desde las citas académicas tradicionales, pero me permiten ver eso, como los funcionamientos y los trazos, las huellas específicas que la cuestión de la marcación o no marcar el género. A veces no es clasificar identidades esto. Es poder sacarse el peso de la identificación de género prefabricada de encima. Y que no lo vamos a poder sacar de encima. Pero no obstante, es esa la búsqueda. Entonces, la X no siempre, es como una variable, es completarlo como quieras, pero también es una tachadura. Entonces, me parece que hay que escuchar un poco cómo funciona en distintos materiales esta cuestión del lenguaje inclusivo. No ir por el camino normativo, prescriptivo, y menos guías y prescripciones del decir, y más escucha de los trazos y las tramas de la escritura y de las prácticas del lenguaje. Perfecto. Ignacio, tenía una pregunta para vos. Vos cuando hablabas un poco del lenguaje inclusivo, era una especie como una concesión de la dimensión del poder por sobre los oprimidos, por decirlo así, ¿no? Por sobre la mugre del mundo, por sobre aquellos que están excluidos. Ahora, ¿qué pasaría con una lectura donde el grupo minoritario pide a los grupos dominantes ser reconocidos en función de ese discurso? Bueno, tengo que confesar un problema de tiempo. Más que un grupo dominante por sobre. Sí, perdón. Tengo un problema de tiempo gravísimo porque pensé que esto iba a durar menos y tengo una cosa en la universidad de aquí que me va a obligar a dejaros en pocos minutos. Pero bueno, sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía ahora Mar hace un rato. Creo que la escucha, la pregunta como modo de inicio de los vínculos, la duda es verdaderamente lo que puede empezar a abrir, a romper este archipiélago de témpanos que hemos creado en las grandes urbes. Entonces, yo tengo grandes problemas con el reconocimiento. Yo creo que Pasolini, que sufrió lo suyo, como sabéis, tenía mucha razón cuando decía que de alguna manera es absurdo e indigno por parte de un ser humano pedirse reconocido. Yo no necesito ser reconocido. Primero, ni siquiera me conozco aproximadamente, a pesar de mis añitos, pero no necesito el aplauso social, el reconocimiento, la aquiescencia de los demás para encontrar mi lugar en el mundo. Creo que todos los seres, yo hago lo que puedo para ayudarlos en esa dirección, deben ser capaces de adquirir su modo de fuerza que les permita estar. Y todos los seres son potencialmente víctimas, aunque sean blancos, heterosexuales y varones. ¿Por qué? Porque siempre tienen una grieta a través de las cuales se puede colar el virus del mal.
y por tanto deben estar avisados y preparados para defenderse. En ese sentido, pues me parece que lo máximo que podemos hacer por los otros, por las otras, por los otros, es escuchar, dudar, incluso de las propias asignaciones a las cuales se adscribe, para intentar crear vínculos que sean inmunes, en cierto modo, a esta histeria de la identidad que hemos generado entre todos. Pero ya digo, tengo un problema gravísimo de tiempo ahora mismo y me da un poco de vergüenza de decirlo. ¿Qué problema, Ignacio? Esto también es lenguaje. Somos víctimas de la posmodernidad. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Vamos dando ya por terminado, si les parece. Muchísimas gracias, Mara, por la presentación de los dos. Sumamente interesante. Acá el auditorio no deja de repetir un poco eso. Así que, bueno, agradecerles su presentación, sus comentarios, sus posiciones, sus pasiones en este ámbito del Congreso, que para nosotros es uno de los eventos más importantes del año que tenemos en la facultad. Así que un honor enorme que hayan sido parte. Seguramente los invitaremos de nuevo para alguna actividad de la materia. Esto es un tema muy crucial de la materia que quedamos nosotros, una cuestión vinculada a género y las polémicas que allí se generan, así que seguramente aprovecharemos el contacto para volver a invitarlos. No ha sé sido si un placer, Mara, de verdad. Y Santi, gracias. ¿Quieren decir algo? Agradecer a Santiago que me invitó. Sí, y que el culpable de todo esto. Es el culpable y conversé con él antes. No arranqué agradeciendo hoy porque, no sé, en fin, tenía como ahí la ansiedad de que comience, de no atrasar los tiempos, los plazos, una cosa medio obsesiva con el orden de los tiempos, pero eso, agradecerle a Santiago y a ustedes también, y a Ignacio, la verdad que me voy pensando cosas y eso siempre me interesa, así que... Ha sido un placer. Que comentaron. Hasta muy pronto. Chao, Ignacio, gracias. Maga, Santi, ¿quieren decir algo? No, un gusto enorme. No, agradecerles nada más a los dos. Un placer. Continuará, de un modo u otro continuará. Muchas gracias a todos. Vale. Chao, Ignacio, gracias.